la mayor parte de autoridades municipales que estuvimos el día 19 de junio somos autoridades de usos y costumbres. Es decir, esa palabra de mandar obedeciendo todavía es vigente en muchos de nosotros. La mayor parte de nuestros pueblos no cuenta con asesores políticos, económicos. La mayor parte de nuestros pueblos no cuenta con el apoyo de organizaciones sociales o civiles. Pero lo que nosotros vemos y sentimos es una realidad. Así que lo que les voy a informar es desde dos puntos. La primera parte, lo que nos hizo converger a los presidentes municipales y lo que nos hizo comprometernos más. El primer punto fue la situación que se vivió el día 19. Muchos de nosotros estábamos en nuestras comunidades y llegó la información rápidamente de la necesidad de ambulancias, de víveres, de agua y demás. Afortunadamente, todos los pueblos participaron. A eso de las 12 del día estaban llegando ambulancias y camionetas con el agua, con los medicamentos, con las gasas de los diferentes pueblos. Ahí fue donde nos encontramos, autoridades municipales y agrarias. Fue un asunto de emergencia y para la tarde nos dábamos cuenta que la mayor parte de heridos de bala, más de 97, según la lista que nosotros tuvimos, eran civiles, que los caídos eran civiles. Y la sangre de toda esa gente, del dolor de toda esa gente, fue la indignación, la rabia que nos hizo actuar. Por eso fue con que nos reunimos e hicimos acto de presencia. Al día siguiente empezamos a elaborar el primer pronunciamiento y fuimos cerca de 18 presidentes municipales a dar nuestro saludo a los profesores que se habían reunido. Con ellos hicimos una caravana para ver la zona donde había sido el genocidio. Escuchamos a todos ellos la explicación y vimos a los heridos que fueron flanqueados por gente que sabía tirar. Tiraron a morir y tiraron desde el poniente, del norte, del sur. Nos tocó ver 31 niños de esa zona, se fueron a Sinaxtla, de esa zona donde los perros se murieron de tanto gas lacrimógeno. Eso que vimos nos hizo unirnos y comprometernos a buscar la manera de frenar esta violencia del gobierno federal principalmente. No estoy defendiendo al gobierno estatal, solamente quiero subrayar que la policía que estaba era policía federal principalmente. Ese fue el primer punto donde coincidimos.
Nunca nos habíamos visto tantos presidentes del distrito, más que en reuniones donde tenemos que venir a fuerza para gestionar. Y es ahí donde nosotros dijimos, no podemos abandonar a los profesores. Y estamos aquí porque es un mandato que nosotros recibimos de nuestras asambleas. Esa noche del 20, todos los pueblos de nosotros salieron a las carreteras, a las brechas, a los ríos. De ahí surgieron las reuniones y de ahí fue que empezamos a platicar. ¿Y tú cómo estás en tu escuela? ¿Y cuáles son tus problemas con los maestros? ¿Y tú cómo la ves? ¿Cómo estamos las clínicas? ¿Cómo está toda esta situación? Esa reunión de análisis para nosotros era hablar de lo que vivimos, de lo que sufrimos. Profesores que nos piden, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y que nosotros nos cuesta trabajo a veces poder solventar. La situación de las clínicas lo vivimos, no hay medicamentos, no tenemos doctores de tiempo completo, tenemos pasantes. Y a veces esos pasantes que les falta muchísima experiencia, pues se equivocan. Nos ha tocado a nosotros trasladar a heridos y en la clínica de Nochislán, que es la única que tenemos en todo el distrito, no hay suficientes médicos y a veces no reciben a nuestros enfermos y nos tienen que mandar a Oaxaca, al Hospital Civil, que es una verdadera vergüenza. Y por eso fue que se surgió ese primer encuentro de autoridades municipales. Y luego el segundo, para no ahondar más en esta película, fue este el pronunciamiento que nos motivó y que estamos, y por eso estamos aquí presentes. Lo platicamos. Y nuestra palabra todavía tiene honor. Y exigimos que la palabra sea respetada todavía en estos espacios. Primero, condenamos el ultimátum del secretario de Gobernación, Osorio Chong, y la postura de represión que han manifestado los gobiernos federal y del estado de Oaxaca en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en contra de los padres de familia, en contra de las organizaciones civiles y en contra de los pueblos que se están manifestando en contra de la reforma educativa. Tercero, exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción Nochislán y que la investigación sea transparente y con la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. El cuarto punto, exigimos la destitución de Aurelio Nuño Mayer como secretario de Educación Pública. El quinto, aclaramos que no existe desabasto en el estado de Oaxaca, sino que es una campaña mediática del gobierno para justificar la represión. Sexto, exigimos la libertad de todos los presos por motivos políticos y cancelación de las órdenes de aprehensión y de los procesos penales. Exigimos respeto al territorio, sistemas normativos internos, respeto a la biodiversidad, el derecho al agua, a los medios de comunicación comunitarios y a la autonomía municipal. El octavo, llamamos a participar a la marcha caravana motorizada de la ciudad de Oaxaca a México, donde se conjunten la agenda magisterial y la agenda de los pueblos de Oaxaca.
Hoy consideramos necesario avanzar en la construcción de una agenda común que nos unifique como pueblos con los maestros, no solo para solidarizarnos con ellos, sino para que las necesidades y las demandas de los pueblos se incorporen y sea una lucha de apoyo recíproco, pues los pueblos hemos puesto presos, torturados, muertos en las luchas magisteriales y populares. Y tenemos que empezar por autocríticas. Hay cosas que no nos ayudan a construir y avanzar. Muchos de nuestros pueblos tienen más de 1000 años asentados en sus propios territorios. No queremos más sangre inútil y no queremos más traición entre nosotros mismos. Tenemos que respetarnos, tenemos que respetar los acuerdos y nuestras palabras. Exigimos la destitución de Aurelio Nuño Mayer y la solución de las demandas de los maestros y de los pueblos de Oaxaca.